Doncs un esplai són moltes coses. Són des de xiquets que venen un dissabte a fer activitats al temps lliure, activitats que més que d'activitats lúdiques són també activitats educatives, són un grup de monitors implicats que treballen per a que aquestes activitats es puguen dur a terme, i també són famílies implicades en el projecte, que el coneixen i l'estimen i s'impliquen. En esplai el que queremos és aconseguir finalment és que els nens i les nenes siguin actors de su propi aprendizatge. Porque no pensamos que tenga sentido una metodología en la que se les diga que simplemente, por ejemplo, tienen que respetar el medio ambiente sin que de verdad lo conozcan y entiendan por qué es necesario esto. Ens planteja una proposta amb la qual agafem el temps lliure com a eina educativa, el xoc com a eina educativa, mentre un grup de xiquets, xiquetes i fins i tot adolescents estan desenvolupant algunes activitats en les que es poden sentir més compromesos o poden estar passant una bona estona, poden relacionar-se. Al mateix temps, volem incloure una sèrie de valors i d'aprenentatges. Un esplai no és una ludoteca, un esplai no és el lugar on dejo a mis hijos mientras yo me voy a comprar al mercado, un esplai no és un sitio donde queremos que los niños piensen lo que nosotros como monitores decimos. Un esplai no es una herramienta para ganar dinero, un esplai no es una empresa, un esplai no es muchas cosas, la mayoría de cosas que ya existen. Es un espacio, es un momento en el que los niños y las niñas se sienten libres. Yo creo que esplai es eso, las ideas que no fuerzas, que salen por sí solas. Es también un lugar en el que los niños y niñas toman conciencia de su propia voz y de que sus opiniones y las cosas que ellos y ellas dicen afectan y pueden cambiar la realidad que les rodea. Y conocer esplai fue como que me abrió otra puerta y decir, ostras, si yo puedo hacer cosas por el mundo, no simplemente puedo formarme yo, sino puedo formar a los demás y dejar mi huella en el mundo. Todos los niños y niñas deberían vivir una experiencia como esplai a lo largo de su vida, porque les enseña, entre otras cosas, la importancia de trabajar en equipo, les da confianza en sí mismos, en que pueden cambiar la realidad que les rodea, en que su voz importa, les muestra cómo participar activamente y les da un aprendizaje en una serie de valores que no van a encontrar en otros ámbitos. Que es una herramienta, ¿no? Y que es una de las opciones que tienen que tener las familias que quieran educar a sus hijos en valores tan importantes como el espíritu crítico, como la participación activa. Y tienen que tener esa posibilidad de elección, porque pienso que hay mucha gente a la que le preocupan estos temas, pero no se puede educar uno a uno, ¿no? Necesitamos educar en colectivo. You are the who, love is the what, and this is the why.